Radio 1550. Ok, pues ya estamos de regreso. Y eso fue Born to be Alive, nacido para estar completamente vivo, como en este espacio, Radio 1550. Y está el teléfono sonando. Bueno. ¿Bueno? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Acostado. Está muy bien. Oye, mira, mil disculpas. ¿Sabes que yo te pedí una canción, La Disteria? Ajá. Pero acabo de llegar a la casa, no sé si ya la hayas puesto o no. No, no la he puesto. Ay, qué bueno, me salvaste. Ah, no, pero ¿sabes qué? Voy a tener un tache porque no la traje. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y yo? ¿Pero si me vine volando en la bicicleta? ¿En serio? Te lo juro. Me vine a ir a pero rapidito en la bici. Bueno, déjame buscarla, a ver si por aquí la encuentro. Sale, pues yo de todos te voy a escuchar hasta que acabes. Y si no, mañana. No voy y te jalo las orejas. Pues más te vale que vengas y me jale las orejas. No, lo que sí no debes de hacer es dejar de escucharnos. Ah, no. No nada más por histeria. No, claro que no. Te digo que yo no sabía que estabas pasando este programa, pero más sin embargo ahí me vas a tener. Órale, pues. Te lo juro. Bueno. ¿Sale? Órale. Órale, pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Bye. Bye. Bueno, pues ahí estuvo una llamada. Querían histeria. Vamos a buscarla. La verdad es que no la tenía pensada para hoy. Bueno, vamos a un corte comercial. Regresando, pues, la segunda hora. Hay algunos clásicos por aquí. Algo que yo les sugiero que vayan preparando un casetito. Porque hay una versión de un rock clásico que seguramente vale la pena grabarlo. Vamos a un corte comercial. Radio 1550. Todas las voces, toda la música. Bueno, ahí estuvo otra de las llamadas y pues el teléfono es 137363. Oye, sí es cierto, se escucha medio mal el radio, ¿eh?
La verdad, sí, ahorita ya que me puse los audífonos. Pero bueno, de todas maneras vamos a seguir bailando. Esta te la dedico para ti que me acabas de llamar. Y para todos los que quieran bailar, este señor se llama Little Richard. Ricardito. No. Es la 2. Yo te dije la 1, ¿verdad? Sí, estoy mal. Y vamos a escuchar la Shangri-Las. No, este señor es Ricardito. Que bueno, a ver si nos habla Pacheco y nos platica que acaba de recibir un premio o algo así. Little Richard. Good golly, Miss Molly. Radio 1550. Ay, esta cancioncita llamada Girl o Muchacha o Escuinclita o Niñita Tortita, como quieran decirle, pero siempre bien con las niñas, es de 1965. La canción la sacamos del álbum llamado Rubber Soul de los Beatles. Por ahí un señor me habló, me había pedido una de John Lennon como solista, por ejemplo, la canción Imagine. Entonces, en lo que la busco, pues ya le catafixié esa canción por este buen clásico de los Beatles. Recuerden, el teléfono es 137-363. Estamos transmitiendo lo mejor, la música de todos los tiempos, sobre todo del rock and roll y del pop. Y bueno, ahora escogí algo de las nuevas generaciones. Ya ven que siempre estamos con que es el partido de fútbol de no sé qué cuántos y que somos los más amistosos y todas las generaciones aquí. Bueno, este grupo no lo habíamos transmitido, se llama Blind Melon. La verdad se me hace de las buenas canciones que surgieran en estos últimos tiempos. A lo mejor bastante comercial, pero es muy buena la verdad. Blind Melon saca esto y todos lo conocemos como la canción de la abejita. Es el No Rain, así se llama la canción. Y bueno, a mí me gustaría hacer un jueguito. No sé si lo vaya a realizar, pero de todas maneras se lo voy a comentar. Esta canción, si ustedes checan, por ejemplo, de aquellos legendarios Crosby, Stills, Nash & Young, de aquellos buenos señores, retoman el estilo Blind Melon a la hora de componer, a la hora de cantar, de hacer coritos. Y bueno, si se acuerdan de aquellos Crosby, Stills, Nash, pues compárenlo con esta buena canción de los últimos tiempos. Ellos son Blind Melon, la canción No Rain.
Radio 1550. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial. La canción se llamó No Rain, Blind Melon, interpreta esta buena melodía. Vamos a un corte comercial, regresando. Les voy a dar a conocer la canción primera que escuché en 1997. Este espacio debe ser suyo. Anúnciese, 139050, extensión 142. Cabalgando por los aconteceres de la información. Con el ideal de un periodismo profesional, serio y objetivo. Porque sabemos que el estado de Michoacán merece un cambio. Cambio de Michoacán. Trabajando para usted. Búsquelo todos los días en puestos de periódicos y revistas. A la antigua es lo mejor. Cada vez que compramos o usamos cosas de Unicel, contribuimos a romper la capa de ozono. Cuando vayas de compras, lleva tus propios envases y bolsas. No aumentes la basura. Nuestras abuelas llevaban su mandado en canastas. No necesitaban bolsas para cada cosa. Ayuda a un futuro sin contaminación y basura. Recuerda, hacerlo a la antigua es lo moderno. Oye, mi amor, ¿ya te tomaste la pastilla? ¡Se me olvidó! Agendas Motivacionales 1997, el regalo perfecto. Informes al teléfono 133611 o en Mariano Michelena 368A. A ver, ya estamos de regreso. ¿Y cuántos de ustedes, la verdad, cuántos de ustedes hacen lo que el promocional de Radio 1550 dice? Cuando esta mujer nos menciona que hacerlo a la antigua es lo moderno, que hay que llevar los envases y que nuestras abuelas llevaban las canastas y todo eso, ¿ha funcionado sí o no? Llámenme al 137-363 a ver cuántos de ustedes le han hecho caso a este promocional que tenemos aquí. Así que platíquenme eso mientras yo les voy a presentar la canción que escuché cuando a pocos segundos de haber iniciado este 1997. ¿Por qué escuché esta canción? Ustedes se van a dar cuenta porque es muy significativa. Y bueno, estaba con la familia, así que unos querían escuchar algo clásico, otros querían escuchar algo más movido. Yo quería escuchar rock and roll. Y esta fue la canción con la cual todos nos pusimos de acuerdo en, pues, que fuera la primera de 1997. Ya les digo, esto es algo de Boston, me lo habían pedido. Lo escribe un señor llamado Schultz, de los músicos de Boston, 1976. Más que un sentimiento. Forget the day and dream.
name of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped Radio 1550. Todas las voces, toda la música. ¿Eres de los que despiertan así? ¿O así? Continuamos ahora con el ejercicio. Nosotros te invitamos uno. A despertar. Primera así. Posición. Tú decides, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, con Rebeca Pérez Cordero, aquí en Radio 1550. ¡Chin, en la torre! Se me olvidó que tenía examen de matemáticas. Agendas motivacionales 1997. El regalo perfecto. Informes al teléfono 133611 o en Mariano Michelena 368A. Aquí en Radio 1550, escuche usted la lectura de la obra literaria El Médico, original del escritor inglés Noah Gordon. Acompáñeme a conocer un mundo bárbaro, pero también exquisito, en donde el protagonista descubre su deseo por vencer a la muerte. El Médico. Escúchelo de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana a partir del próximo lunes 22 de enero. Basta ya de contaminación. Basta ya de juguetes agresivos. Bicicletas y Refacciones Don Abor, le ofrecemos el mejor regalo para esta temporada. Visítenos en Benedicto López 215 y en el Mercado de Abastos Block 2, Bodega 15, o llámenos al 243960. En Bicicletas y Refacciones Don Abor, le ofrecemos los mejores precios del mercado. Muy bien, pues ya estamos de regreso después de haber recibido esta llamada desde la Ciudad de México. Mientras yo los dejé disfrutando con algo de 1976. Esto fue del grupo Boston. Más que un sentimiento, el teléfono ha aflojado. Y bueno, una de las llamadas que entraron me decía que parece que hoy también, pues marcan el 137-363. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw
10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the word that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering. Amigos, acaban de escuchar algo sensacional. Oiga usted este tema, qué bárbaro, ¿no? Un tema muy especial a cargo de Simon y Garfunkel. Oiga usted los sonidos del silencio, qué bárbaro. Música realmente para recordar. Adelante, nos vamos. Radio 570. La música que llegó para quedarse. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes, amigos. Hablemos de transmisiones automáticas élite. Vamos a ver cómo andamos en transmisiones automáticas. Se celebra el día de San Hilario Obispo, padre de, y doctor de la iglesia, los santos Gumersindo o Gumersindo, Gumersindo mártir de Córdoba, Eutiquio Abad, Hermilio, Glafira y la Beata Verónica. Esos son los santos, así que un saludo a todas las Verónicas que hoy están de manteles largos. Pues amigos, seguimos con ustedes, y ya saben, saludándole como siempre, a nombre de nuestros patrocinadores, pues seguimos con temas como este. Vamos a ver, Chacha. Radio 570. Vamos a Chacha ya, ¿lista? Después tendrá naturalmente Juan Gabriel. Ya no se detendrá. Todas mis ansias lleva tu boca.
Radio 570.